evaluación diagnóstica con herramientas digitales. Y contamos con un chiche bombón acá, recién adquirido, y vamos a empezar a practicar también para utilizarlo. Y como siempre, acá el compañero Oscar, que maneja la tecnología, entonces nos va a ayudar a poder aplicar la evaluación diagnóstica con herramientas digitales. Para retomar e iniciar, vamos a recordar un poquito lo que estuvimos haciendo. Trabajamos con los contenidos. Vimos los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales. Dijimos que esto se trabaja, que podríamos comenzar a través de un procedimiento, llegar al concepto, y que los contenidos actitudinales son transversales a él. Después vimos las actividades que nos llevaban a concretar las competencias que hacían referencia a procedimientos, actitudes y también a conceptos. Bien. Y el martes, nada más que el martes, estuvimos con la evaluación formativa. Entonces, con la evaluación formativa hemos dicho que es una de las herramientas más importantes en todo proceso de clase. ¿Por qué? Porque nos da la información al momento, no llegamos tarde, no pensamos en ese alumno que se aplaza, sino evitamos que eso suceda porque utilizamos la autoevaluación, la retroalimentación y tomamos la metacognición. Pues bien, hoy nos reúne la evaluación diagnóstica a través de medios digitales y vamos a comenzar y a empezar a hacer uso de la tecnología. Bien, tenemos nosotros entonces que dentro del proceso académico, un proceso de clase, tenemos la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La evaluación diagnóstica es la que el estudiante recibe al inicio de alguna actividad. ¿Para qué? Para verificar los aprendizajes previos. A partir de ese aprendizaje previo, el profesor, ¿qué hace? Planifica y diseña los espacios académicos de enseñanza para que ese alumno pueda aprender. Estamos hablando de competencia. Entonces, el profesor tiene que diseñar espacios áudicos para que ese estudiante pueda demostrar sus capacidades y llegar al aprendizaje. La evaluación formativa, como vimos, se realiza durante todo el proceso, y la evaluación sumativa, que corresponde a una evaluación final de cada unidad o del mismo semestre o del mismo año, que muchas veces se utiliza para promover al estudiante. Entonces, estos tres tipos de evaluación que nos dan. Primero, nos da información. Nos da una información previa, nos da una información durante todo ese proceso y nos da una información final. Después, facilita la valoración. Cuando yo hablo de facilita la valoración, con la evaluación diagnóstica que estoy diciendo, que me doy cuenta hasta dónde conoce o sabe el tema mi alumno antes de iniciar. Aprendizaje previo, el andamiaje para poder retomar un nuevo conocimiento. Cuando hablo de valoración, con la evaluación formativa que estoy haciendo, estoy verificando si esa estrategia de enseñanza que utilizó sirvió para un aprendizaje significativo. Si no, ¿qué tengo que hacer? Tengo que retroalimentar. Y tengo que aplicar la autoevaluación porque el alumno me tiene que decir y se tiene que dar cuenta qué aprendió y hasta qué medida aprendió. Y sobre todo llevar al análisis, a la reflexión con la metacognición. Y por último, nos da la evaluación sumativa, nos da la toma de decisión. Nosotros muchas veces, si no aplicamos las otras dos evaluaciones, llegamos muy tarde al tiempo de la promoción del estudiante y nos arrepentimos a veces cuando vemos una cantidad aplazada. Para que eso no suceda, tenemos que iniciar nuestra clase con la evaluación diagnóstica, continuar con la evaluación formativa. Entonces, la evaluación sumativa ya sería nada más que para calificar un proceso ya construido con el estudiante. Bien, Oscar, te dejo, vos que sos especialista en esto.
Entonces, les dejo acá con el compañero y vamos a disfrutar de la utilización de nuestra pizarra. Bueno, muchísimas gracias por la introducción, es simplemente para no perder la costumbre de poder tener siempre una introducción de carácter teórico antes de poder utilizar lo que tenga que ver con la tecnología. Y vamos a empezar siempre con los fundamentos de el por qué nosotros nos basamos en una evaluación diagnóstica para poder dar el primer paso. En la evaluación diagnóstica, en la evaluación inicial, lo que nosotros detectamos en primer lugar es el recabamiento de la información, es decir, un conocimiento previo que nosotros requerimos tanto para poder saber en la situación del alumno, en qué estado se encuentra en términos de conocimiento, en términos de inclusive hasta estado de ánimo, y de por ahí reflejado en algún otro aspecto, porque esto también puede suceder, y varios maestros, y quizás en lo que sería el manejo diario podemos hasta inclusive detectar si es que las condiciones dentro del hogar son o no óptimas en algún momento con la aplicación de algún quizás de proyectivo, si es que lo queremos hacer un poco más profundo. En este punto de vista, la evaluación inicial lo que hace es que utilice como un referente para obtener información y un referente para, digámosle, hablar de lo que nosotros entendemos como el término de atención a la diversidad, inclusive detectar necesidades de apoyo educativo que no han sido detectadas en estados o en grados anteriores, o bien que con el desarrollo han sido mucho más notorios. Entonces vamos a lo que sería el concepto de la evaluación diagnóstica, y en este sentido lo que podemos decir de buenas a primeras es que es un proceso sistémico. Un proceso sistémico porque nos da esa información y nos da la pauta de en qué situación previa se encuentran nuestros alumnos, y en base a esa situación previa lo que nosotros podemos hacer es adecuar nuestras estrategias para un aprendizaje mucho más adecuado. Entonces, vamos a la importancia de la evaluación diagnóstica. ¿Por qué es importante? Y aquí me gustaría que sigan porque es importante y se puede dar tanto al inicio del tema o de una unidad didáctica como en el comienzo de un ciclo. Es decir, se puede dar al inicio de un año lectivo o al inicio de la aplicación de lo que sería un nuevo eje temático. También lo que sirve, para lo que sirve, es también explorar lo que serían las ambiciones o las expectativas de nuestros estudiantes. También es importante para poder tener en cuenta lo que serían, inclusive detectar aspectos que tienen que ver con el temperamento. Quizás el carácter, cómo va inclusive evolucionando, porque puede darse cambios. Normalmente se dan entre cambios de ciclos en donde inclusive se notan hábitos completamente diferentes en los estudiantes. En este sentido también esta evaluación diagnóstica lo que nos da es la oportunidad de reflexionar nosotros como docentes sobre nuestras prácticas, es decir, si lo que nosotros estamos aplicando hoy es adecuado o no para la manera en la que nuestro estudiante aprende. Y por último, podemos ver que la información que nos brinda esta evaluación diagnóstica nos permite diseñar una planificación mucho más adecuada a las características del estudiante. Y las características en general de nuestro
de nuestra evaluación diagnóstica tiene que ver con lo siguiente. Dijimos que se puede desarrollar al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje y se puede realizar al inicio de cualquier unidad temática. Para elaborar una evaluación diagnóstica es muy, pero muy importante diagnosticar el conocimiento previo a través de lo que sería la revisión de los programas de estudio. Eso es muy importante, tener en cuenta los programas de estudio que se desarrollaron anteriormente y los programas de estudio que se van a desarrollar ahora. Es muy importante tener en cuenta eso para no solamente nosotros tener en cuenta qué contenidos que quizás nosotros teníamos planificado se puedan o no repetir, o bien encararlos de una manera mucho más diferente, mucho más adecuada, conforme a lo que serían nuestros estudiantes. Vamos al siguiente punto, que tiene que ver con que este tipo de evaluación se trata de un diagnóstico, y no se trata precisamente de calificar al estudiante en particular. En este tipo de evaluación, lo que se identifica son aspectos como saberes previos, se identifican lo que serían las representaciones, estrategias de aprendizaje que se han desarrollado o que se tienen que desarrollar, o bien expectativas de nuestros estudiantes. Muchas veces cuando nosotros aplicamos alguna pequeña encuesta y le decimos a nuestro estudiante cuáles son las expectativas del curso, ahí nosotros nos damos cuenta de qué visión puede llegar a tener el estudiante de la materia y qué visión tiene el estudiante de nosotros mismos en lo que sería el inicio del ciclo. O también, y este es un punto muy importante y vamos a acercar nuevamente lo que sería nuestra visión, a las características de las relaciones interpersonales. ¿Por qué es muy importante? Porque cuando nosotros realizamos, inclusive podemos realizar dinámicas en las que los estudiantes deban relacionarse entre sí. Es decir, por ejemplo, buscar información relevante de lo que serían cuántos cumplen años en tal mes. Es decir, podemos hacer una dinámica en la que los estudiantes tengan que preguntarse a cada uno qué mes es su nacimiento, encontrar puntos en común, o bien encontrar estudiantes que no participan de las dinámicas. Es decir, que ya desde ese punto de vista nosotros podemos tener ese panorama. Y como última característica, pero no menos importante, tenemos la finalidad doble de la evaluación diagnóstica. En este sentido, lo que permite es obviamente conocer a los estudiantes, recopilar datos y brindar lo que sería información sobre lo que serían sus capacidades y a su vez las necesidades que puedan llegar a tener estos estudiantes. También considerar lo que nos venía diciendo la profesora Ada, en este sentido, las habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales de los estudiantes. Y cómo esto, estas habilidades encuadran dentro del proceso educativo en el que ellos se encuentran. Entonces, vamos a dos aspectos muy importantes de la evaluación diagnóstica que tienen que ver con cuáles son las técnicas y cuáles son los instrumentos que se pueden aplicar. Obviamente dentro del campo de las técnicas tenemos técnicas que van desde la observación, la interrogación y otras técnicas mucho más completas. Estas técnicas de observación, por ejemplo, van de la mano con instrumentos tales como diarios, es decir, registros de diarios de clase, escala de observación, informes y registros. Es decir, que si nosotros queremos emplear escalas de observación, podemos emplear estos instrumentos
Y si queremos ir a un nivel mucho más profundo, empleando técnicas de interrogación, que normalmente solemos usarlo inclusive un poco más que las de observación, son los cuestionarios, los exámenes y las pruebas objetivas. En el sentido que es importante tener en cuenta que todos estos nos dan inclusive un nivel un poco más estructurado de información que lo que serían los de observación. Y en cuanto a otras técnicas tenemos, y vamos aumentando el nivel de complejidad, que tiene que ver con test ya estandarizados o bien la técnica del autoinforme, en donde el estudiante lo que hace es elaborar un informe sobre aspectos de sí mismo. Recuerdo que pueden esto realizarlo en la revista científica de la Universidad Interamericana, donde hay un estudio sobre el empleo de autoinforme en escuelas paraguayas y su efecto en lo que sería la elección vocacional. Es muy interesante poder encontrar los resultados y las percepciones de los estudiantes en cuanto a su camino en el futuro. También se pueden emplear las rúbricas y los portfolios. Obviamente esto tiene que ir de la mano de lo que sería nuestra planificación anual y el nivel de complejidad que nosotros queramos manejar en cuanto a las distancias, porque a veces estas etapas diagnósticas pueden llevar un tiempo que quizás tengamos que planificarlo bien para no quedarnos tanto en etapas diagnósticas y poder ir avanzando en cuanto a el desarrollo de nuestros programas de contenido. Y vamos a ejemplos de evaluación diagnóstica, siempre dentro del campo general. Luego esto lo vamos a llevar a herramientas digitales y vamos a mostrarles tres en particular hoy. Una tiene que ver con aplicaciones de cuestionarios y otras son de clases interactivas. Pero vamos a lo que serían ejemplos de evaluación diagnóstica. Y encontramos un campo transversal que está relacionado con la producción oral, la lectura, y luego vamos a ver otro relacionado a la escritura. Y obviamente este cuadro está dividido en niveles de clase, en donde nosotros tenemos dos niveles en particular. Obviamente el resumido en el tiempo que tenemos para la presentación de hoy, en dos niveles que tienen que ver con niveles de escolar básica, esto siempre a grandes rasgos, obviamente, de manera que ustedes puedan tener un pantallazo, un panorama general de qué tipo de técnicas e instrumentos pueden llegar a emplear. Entonces tenemos en la educación escolar básica, tenemos estas técnicas que tienen que ver con el diálogo, en la conversación o inclusive exposiciones orales sobre un tema determinado. Normalmente, para coincidir conmigo, empleamos estas técnicas casi muy frecuentemente. Y ahora nos damos cuenta de cuál es su valor para poder llegar a obtener información dentro de esta estancia, dentro de este estado de evaluación diagnóstica. Vamos al siguiente cuadro que tiene que ver con los instrumentos que se pueden aplicar, que son las listas de cotejo, los registros anecdóticos y las rúbricas. En la educación media, obviamente un nivel distinto, enfocamos técnicas que tienen que ver ya con una mayor complejidad, porque aquí encontramos ya discusiones, encontramos cuestiones que tienen que ver con el debate, ya foros y mesas redondas sobre un tema en particular. Recuerden que estas técnicas las podemos llevar al campo práctico, tanto con discusiones en plataformas de videoconferencia, tanto el debate y el foro también. Recuerden que estas características de foro o de debate se encuentran ya preestablecidas dentro de las plataformas Moodle, las plataformas Canvas,
y las plataformas más usuales como Google Classroom y Microsoft Teams, en donde nosotros podemos configurar espacios como para que los estudiantes puedan realizar un debate o un foro. O bien, si nosotros queremos utilizar redes sociales, también se puede utilizar estas técnicas dentro de lo que sería nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, porque quizás nuestros estudiantes estén mucho más concentrados en estas técnicas, en estas actividades dentro de las redes sociales, y podemos sacarle provecho al factor de la conectividad dentro de esos entornos. Vamos a los instrumentos que tienen que ver con, nuevamente, cuestionarios, listas de cotejo, registro bibliográfico y rúbricas. Esto siempre aplicado a lo que sería la producción oral. Y vamos a bajar un poquitito más a lo que tiene que ver con lo que se aplica a la lectura. Nuevamente, volvemos a dividir nuestros niveles en dos grandes ejes. Obviamente esto a nivel universitario también lo podemos hacer, solamente que hay que tener en cuenta lo siguiente, que conforme el nivel va aumentando, también la complejidad de las técnicas y los instrumentos tienen que aumentar en cuanto a la complejidad. Entonces, vamos a técnicas que tienen que ver ya con dramatizaciones, es decir, que una especie de juego de rol en donde un estudiante puede leer en el papel de un personaje determinado y el otro responder en encarnando a otro personaje. También lectura de imágenes, es decir, que nosotros podemos proyectar una imagen en la que se tenga que dialogar sobre algo particular. Así también la identificación de determinados elementos explícitos dentro de lo que sería un texto en particular, ya sea personajes, escenarios, acciones, objetos, y lo que tiene que ver con los instrumentos que podemos utilizar asociados a estas técnicas, que son básicamente los mismos que tienen que ver con los cuestionarios, la lista de cotejo, el registro y la rúbrica. En cuanto a la educación media, si bien los instrumentos aquí ven son muy similares, encontramos un elemento bastante diferenciador aquí, mucho más complejo, que es la gamificación. Si ustedes se encuentran o tienen acceso a la plataforma de Aprendo en Casa del MEC, en educación media hay un apartado dedicado a la gamificación. Si ustedes quieren ingresar a ese link, a esa ventana, les recomiendo bastante, porque hay recursos muy, pero muy valiosos a la hora de poder aplicar la evaluación diagnóstica empleando los elementos de la gamificación. Y como ustedes ven, y venimos confirmando la complejidad de las técnicas en relación a lo que sería el nivel anterior de educación escolar básica, va aumentando, porque aquí tenemos el establecimiento de, por ejemplo, escritura de diversos finales, tenemos la elaboración de resúmenes, esquemas o mapas mentales. Recuerden que para estos esquemas o mapas mentales existen aplicaciones, existen páginas en las que ustedes pueden recomendar a sus estudiantes para poder elaborar un mapa conceptual o un mapa mental, en donde el propio estudiante lo único que tiene que hacer es cargar el texto y clasificar en el nivel que él desee. Luego encontramos otros recursos como la foto que habla, es decir, mostramos una foto en particular y hacemos una especie de representación, o quizás inventamos un diálogo, o bien creamos una historia al respecto. Esto hemos visto en capacitaciones anteriores, que es un recurso muy importante si es que lo sabemos utilizar, porque es prácticamente enviar una foto, así como nuestros estudiantes pueden intercambiar memes, o nosotros intercambiamos memes o imágenes graciosas. ¿Por qué no llevar esto al ámbito académico también, llevándolo a una, digámosle, una etapa, un nivel mucho más complejo en cuanto al contenido, un nivel académico mucho más complejo? Y tenemos por último lo que tiene que ver con una mesa de ideas secundarias y principales, en donde nuestros estudiantes clasifican aspectos
importantes y aspectos secundarios de herramientas. Entonces vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Mientras que nuestra cámara, ustedes puedan tener una visión distinta. De hecho, que esto al momento de que ustedes terminen la presentación, esto les vamos a remitir nuevamente por correo electrónico y va a estar también en la descripción del video cuando este sea alzado a la red social YouTube. Entonces, recuerden siempre de suscribirse a nuestro canal para tener estos videos en primera mano, y recuerden que en la descripción de cada video se encuentran los materiales que nosotros proyectamos y compartimos para cada capacitación. Entonces, vamos al último aspecto que está aplicado a la escritura. Elegimos la comunicación porque es muy aplicable a la transversalidad de las demás disciplinas. Y encontramos nuevamente esta tabla clasificada en dos grandes niveles. Y aquí, en cuanto a la escritura, encontramos técnicas que tienen que ver con redacción. Redacción, por ejemplo, una redacción de texto corto en donde se le invita a una persona a una fiesta de cumpleaños, o bien lo que solemos hacer de narraciones de hechos cotidianos. Y la escritura de diversos finales o soluciones, en donde presentamos una historia determinada y le decimos a nuestros estudiantes que cambien el final. Y en cuanto a los instrumentos de evaluación de estas técnicas, tenemos a la rúbrica, una herramienta bastante oportuna para poder determinar ya los niveles en los que se encuentran nuestros estudiantes en cuanto a la escritura en estos tres niveles, a grandes rasgos, obviamente, en el material que van a tener en escrito, van a encontrar esto mucho más desarrollado. Y en cuanto a la educación media, tenemos técnicas bastante novedosas en el sentido de, bueno, ¿por qué no? Y así como muchos estudiantes y muchos de nosotros quizás nos encontramos en las redes sociales, y tenemos bastantes recetas que nos salen en cuanto a los videos que seguimos o videos que nos gustan, ya podemos guardarlos para cocinarlos después. ¿Por qué no darle a nuestros estudiantes un ejercicio en donde tengan que escribir una receta sobre alguna comida que les guste? O bien, en un nivel mucho más complejo, elaborar manuales. Y mucho más abajo tenemos dos técnicas que solemos utilizar muy frecuentemente, que son el cuento y los poemas. En el último sentido, tenemos ya a nuestros estudiantes que son fanáticos de las historietas, les podemos dar lo que sería la confección de historietas. Es muy importante poder encontrar cuáles son puntos en común, puntos que nuestros estudiantes puedan considerar atractivos a la hora de poder desarrollar estas técnicas. Y esto no va a ser más que importante, por eso es muy, pero muy, casi imprescindible tener una evaluación diagnóstica que nos permita encontrar información sobre los gustos de nuestros estudiantes. Y en cuanto a los instrumentos que podemos emplear para estas técnicas en particular, tenemos a la rúbrica de evaluación. Entonces, estos son tres aspectos que consideré muy, pero muy importantes para poder ejemplificar a grandes rasgos lo que serían técnicas e instrumentos y los ejemplos de evaluación diagnóstica en lo que sería la comunicación oral. En resumen, y es muy importante para recapitular, porque esto lo vamos a tener en cuenta ya de cara a lo que sería la activación de nuestras herramientas digitales, tenemos entonces, en resumen, los siguientes puntos. En primer lugar, entonces, decimos que suele aplicarse antes de empezar un ciclo, un bloque o bien una secuencia didáctica. Esta información nos ayuda a establecer planificaciones adecuadas, es decir, planificaciones
adaptadas y contextualizadas a nuestro grupo. En tercer lugar, sirve para conocer el estado de nuestros estudiantes. Y dos últimos puntos que son muy, pero muy importantes, que son que no tiene que llevar nota, porque aquí no estamos elevando una formación, una evaluación formativa ni punitiva. Y el último punto que tiene que ver con que no necesariamente tiene que ser una prueba escrita. Es decir, que nosotros podemos hacer y emplear esas técnicas que vimos anteriormente en cuanto a la redacción de otras técnicas y de otros instrumentos que no necesariamente tengan que ser pruebas escritas. Enseguida vamos a leer a todos los que nos están escribiendo en el chat. Valoramos la participación de todos y vamos a enseguida. Y quiero elaborar con ustedes el siguiente ejercicio. Vamos a salir de nuestra presentación y vamos a presentar tres aplicaciones que podemos utilizar para elaborar nuestra evaluación diagnóstica. La primera es una aplicación llamada Quizzes, que ustedes pueden encontrar en el App Store. La mayoría de los que utilizamos sistemas Android lo podemos tener. El segundo es Socratic, pero nosotros que somos profesores tenemos que instalar el Socratic, que es Teachers. Y el tercero, que tiene que ver con una herramienta que solemos utilizar bastante para multifacética de Google, son los Google Forms. Entonces, si es que no están conectados, lo que vamos a hacer es lo siguiente, van a esperar dos segunditos, voy a activar una nueva función de la pizarra para que ustedes me puedan seguir. Vamos a, entonces, si de por ahí ustedes se encuentran en una computadora, les invito a que puedan instalar por lo menos una de estas tres aplicaciones, si es que ya no las tienen instaladas. Que es Socratic. Socratic Teachers, acuérdense porque hay una herramienta de Socratic, pero que es para estudiantes. Entonces, aquí vemos el entorno de Socratic. El entorno está en inglés, ustedes lo pueden, obviamente, configurar al español para poder hacer más interactivo el curso. Entonces, aquí tenemos tres opciones que son selección múltiple, falso y verdadero y respuestas cortas, en donde nosotros lo que podemos hacer es lo siguiente: podemos configurar cuestionarios bastante rápido de selección múltiple para nuestros estudiantes. Las opciones que nosotros podemos configurar, inclusive nos da la opción de cuántos han respondido o no en términos de porcentajes las respuestas que estamos configurando. Aquí nos dice la cantidad de estudiantes que han respondido en total. Una vez que nosotros terminamos de configurar, sería nuestra pregunta, obviamente aquí nos pregunta, una vez que nosotros terminemos la configuración o terminemos de escribir la pregunta, nos dice que obviamente va a terminar las el cuestionario. Entonces nosotros le decimos que sí. Aquí tenemos otra pregunta, otro tipo de pregunta que tiene que ver con falso y verdadero. Entonces aquí también en la misma manera tenemos la cantidad de estudiantes y el porcentaje que ha respondido con verdadero o falso. Recuérdense que tenemos tres opciones: una selección múltiple, falso, verdadero o respuesta corta, donde nosotros si elegimos la respuesta corta, aquí está, aquí obviamente existen tres características que tienen que ver con si nosotros queremos respuestas ilimitadas, si nosotros requerimos los nombres de
los estudiantes, porque aparecen como usuarios, o bien si queremos permitir solamente un intento para que no se repitan la cantidad de respuestas. Entonces, aquí nosotros podemos configurar los tipos de preguntas. Entonces, recordemos que tenemos selección múltiple, tenemos falso y verdadero y tenemos respuesta corta. Y la otra herramienta que le quería mostrar es Quizzes. Esta es otra aplicación en donde ya de entrada nos pregunta, esto obviamente está configurado en inglés, ustedes lo pueden configurar en español, no se preocupen, una vez que entran, completan el proceso de registro, les da para poder elegir el nivel. Entonces aquí ustedes eligen, por ejemplo, nosotros queremos elegirlo para escuelas, aquí nos conectamos a lo que sería la aplicación, y aquí tenemos una gran cantidad de contenidos. Vamos a cambiar la configuración de la aplicación por nuestro lenguaje de preferencia, que es el español, y aquí vamos a tener toda esta característica. Inclusive tiene una característica en la que nosotros activamos y se puede leer en voz alta lo que nosotros necesitamos. Entonces vamos a irnos a otro punto de la aplicación. Aquí es muy importante que ustedes puedan registrarse e iniciar sesión para cuando ustedes quieran utilizar la aplicación. Entonces vamos a la parte que tiene que ver con el Quizzes Classic, porque obviamente estas aplicaciones tienen sus versiones pagas. Entonces recuerden eso a la hora de poder utilizar estas aplicaciones. Y como ustedes ven, aquí tenemos juegos como Niña Matemático. Aquí encontramos otros que tienen que ver también con retos semanales. Y recuerden muy bien que en estas aplicaciones, esto es muy importante, se encuentran juegos en línea muy, pero muy populares, los cuales nosotros podemos utilizar al momento de interactuar con nuestros alumnos. Y aquí tenemos una infinidad de recursos dentro de esta aplicación para nuestros estudiantes. Luego tenemos todo lo que tenga que ver con inglés, estudios sociales y varias lenguas. Recuérdense, ustedes pueden instalar esta aplicación, pueden crear una actividad y esta actividad le genera un código. Ese código es el que ustedes le van a mandar a sus estudiantes y con ese código ustedes van a poder hacer que sus estudiantes entren al juego que ustedes configuraron. Entonces, vamos a desactivar lo que sería la configuración. Muchas gracias a la compañera por habernos brindado su teléfono para poder. Entonces, anoten estas tres aplicaciones: Quizzes, Socratic Teachers, y a sus estudiantes les tienen que pedir que instalen la versión Socratic Students. Recuerden que esto está todo en inglés al principio, pero cuando entren a la configuración de la aplicación pueden cambiar de parte. Y obviamente se encuentran también en Google Forms, en donde ustedes pueden cargar sus preguntas, pueden cargar lo que serían contenidos, o bien aspectos que ustedes les gustaría evaluar a sus estudiantes, les envían ese link generado por Form, y eso puede servir como una herramienta válida para una evaluación de aprendizaje. Voy a escribir mi correo electrónico, es oscar.sosa@unied.edu.py. Si se quieren poner en contacto conmigo también, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, otras aplicaciones que les gustaría también manejar, por cuestión de tiempo ahora quizás se nos es difícil mostrar todas las herramientas de cada aplicación, pero
sería muy importante poder tener también ese feedback de cada uno de ustedes como participantes.